Él cree que lo mejor que le puede pasar a un actor es no repetirse. Sabe que cada nueva tira es un desafío que lo mantiene siempre vigente en la televisión. Supo además cómo hacerse querer y acaparar la atención del público durante varias décadas. Porque él no es un actor más, es Raúl Taibo, galán por siempre. Hola. Te veniste a acostar temprano. Y yo quería estrenar la sábana de seda con vos. Raúl Jorge Tignarelli, más conocido como Raúl Taibo, no tiene miedo de confesar su edad. Nació hace 56 años en el barrio de Avellaneda y su madre es una de las grandes actrices del espectáculo argentino, Beatriz Taibo. Y aunque cada noche en Malparida enamora a miles de fans que siguen con interés el camino que recorre su personaje de Lorenzo Uribe, lo cierto es que Raúl lleva varias décadas enamorando mujeres adentro y afuera de la pantalla. Bueno, dale, tomemos una copita y lo charlamos. ¿Y se la tomamos después? ¿Después? Sí, después. Desde muy chico comenzó a trabajar en televisión como técnico y con tan solo 17 años hizo su debut en televisión en La Familia Duerme en Casa, casi por casualidad. Por broma, lo hicieron aparecer en una escena y decir una línea como si fuera un bolo. En realidad me hicieron un chiste entre Rolando Chávez, que era un productor de un programa de Abel Santa Cruz, y mi jefe técnico, que era Bocio, siempre me jorobaban porque, bueno, yo hacía programas en vivo y me pedían autógrafo de las tribunas, siendo cameraman. Tenías pinta, no te hagas el era, tonto. Era, sí, era muy hippie, viste, pelito largo, muchas mostacillas y esas cosas. ¿Y señoras que iban a la tribuna se copaban con el camarógrafo? Más que las señoras, las chicas, en realidad, porque era chiquito, bueno, señorita, yo tenía 19 años, sí. Pero un adolescente tan atractivo y tan carismático en la pantalla no pasaría desapercibido. Alberto Migré, que además de gran escritor, era un descubridor de talentos, lo llamó para integrarlo a sus elencos. Poco tiempo después, daba sus primeros pasos en Piel Naranja, como el hijo de Raúl Rossi. Si bien todos lo reconocen como un protagonista de teleteatros, Raúl se anima a todos los géneros. El dentista obsesivo compulsivo de Por Amor a Vos, el querido ciego de El Sodero de Mi Vida y el comisario Castro de 099 Central. Su profesionalismo y su compañerismo lo convirtieron en una de las figuras más queridas no solo por el público, sino también por sus pares que deben compartir la labor diaria con él. En la segunda parte del informe, seguimos recorriendo juntos los momentos importantes de la vida de Raúl Taibo, galán por siempre. Raúl Taibo, galán por siempre. Raúl Taibo siente que es un caso raro en la televisión. Mientras otros actores de su edad son convocados para componer villanos y malvados que no dan respiro a los protagonistas, a él siguen convocándolo para ser el galán de la historia. Pero no fue sino hasta mediados de los 80 con Venganza de Mujer junto a Luisa Culió que los productores se convencieron de que tenían a un actor convocante y seductor para el público femenino. ¿Te quedas? ¿Cuándo, Soledad? Soledad, te veo. Yo ya te estoy viendo. Poco tiempo después, nuevamente Romay y Alberto Migré decidieron convocarlo. Esta vez sería para formar una de las parejas más memorables de la novela argentina, la de Raúl y Carolina Papaleo. Una voz en el teléfono fue una experiencia inigualable. El público seguía con interés la historia de la presidiaria telefonista Ana Oromi y el cantante Lautaro Lamas. Los índices de audiencia demostraron que la pareja había cautivado al público y varias veces más, durante los años siguientes, fueron convocados para repetir la historia de amor. Ahora ha llegado Malparida a su vida. La repercusión de la tira es sorprendente y Raúl cuenta entre risas que la gente le pide en la calle que se cuide. Renata es su obsesión, pero también su perdición. Ella solo quiere vengar la muerte de su madre y para eso no duda ni un instante en poner todo su encanto, su erotismo y su seducción para acabar al hombre que destruyó a su familia. A la televisión argentina todavía le quedan muchas historias de amor por contar. Y como el público bien sabe, todas esas historias necesitan un galán que las protagonice. Sin duda, a Raúl Taibo le espera un largo camino por recorrer en nuestras pantallas. Mientras tanto, el galancito de los 80 disfruta de su éxito en soledad, aguardando todavía a que llegue una compañera con quien compartir su vida. ¿Y qué te falta en la vida? ¿Te falta algo? O si, quiere a Dios que estés muchos años más aquí, pero si te fueras esta noche, mañana, ya está, te vas hecho.
Me falta por ahí una compañera. Una compañera. Sí, en todo caso, como compañera así de compartir, ¿no? De compartir vida. Como que siento que hace mucho tiempo que estoy andando solo y por ahí, si hoy tuviese que elegir, porque falta poquito para irse, podría optar por eso. Esto fue Raúl Taibo, galán por siempre.